poder acompañarlos, lista como todos los días con los detalles y el reporte meteorológico. ¿Qué es lo que estaremos experimentando a lo largo de la República Mexicana? Escasas nubes, buena parte del noroeste, Sierra Madre Occidental, sectores del centro y sur del territorio nacional. Y hacia el norte y noreste del país llega un sistema frontal durante el fin de semana que estará generando algunos cambios importantes para que lo consideren. Hablemos de los detalles para esta tarde en la Ciudad de México. El cielo soleado dominando, ambiente caluroso como lo hemos estado experimentando. Amaneceres fríos, tardes cálidas, 30 grados la temperatura máxima que se estará registrando y para esta noche parcialmente nublado con 17 grados de temperatura al finalizar esta jornada. Viernes, sábado y domingo con abundante sol, mínimas de 9 a 11 grados, máximas de 29 o 30, el ambiente caluroso dominando y ante estos días de calor importante no exponerse al sol, sobre todo entre 10 de la mañana y 5 de la tarde, que es cuando el sol se mantiene con mayor intensidad, a mantenerse en lugares frescos o ventilados y ducharse constantemente durante el día sin duda ayuda a mitigar el calor y las altas temperaturas. También importante mantenerse bien hidratados, proteja su piel de los rayos del sol y estar al tanto de los niños, de las personas mayores y también de las mascotas a resguardarlos ante estos días. Dentro del Estado de México el cielo soleado estará dominando con mínima de 12, máxima de 28 en puntos como Atizapán, también en Tlanepantla, Naucalpan, 29 grados para el área de Catepec, Texcoco, Nesa, Chalco, valores de 26 a 28 grados para que lo consideren. En Puebla máximas de 27 a 28, el cielo soleado dominando. En Toluca mínimas de 4 y 6 grados, máximas de 24 a 25 con escasa nubosidad. Si hablamos de la fase lunar, la próxima es una luna creciente y entra este sábado 16 de marzo a las 10 de la noche con 10 minutos. Son los detalles, que pasen una excelente tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos con un apunte meteorológico. Esta tarde cielo soleado y 30 grados. El valor máximo que estaremos experimentando, un ambiente caluroso y por la noche parcialmente nublado con 17 grados al finalizar la jornada. Ya regreso y les estaré platicando más detalles. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto poder acompañarlos. Lista como todos los días con los detalles y el reporte meteorológico. ¿Qué es lo que estaremos experimentando a lo largo de la República Mexicana? Escasas nubes, buena parte del noroeste del país. Sierra Madre Occidental, puntos del centro y sur, justo es lo que hemos estado experimentando aquí en Ciudad de México, con tardes calurosas y mañanas moderadamente frías. Esta tarde aquí en la ciudad, 30 grados, el cielo soleado dominando, durante la noche parcialmente nublado y 17 grados al finalizar esta jornada. ¿Qué esperamos dentro de los próximos días? Viernes, sábado y domingo soleado, con mínimas de 9 y 11 grados y máximas de 29 a 30, ambiente caluroso, importante ante estos días de calor, evite exponerse al sol, sobre todo cuando este se mantiene con mayor intensidad, es decir, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, importante mantenerse en lugares frescos o ventilados y ducharse constantemente durante el día, que también ayuda muchísimo. Mantenerse hidratado, proteger su piel de los rayos del sol y estar al tanto de los niños, de las mascotas y también de las personas mayores o de la tercera edad. Dentro del Estado de México, el cielo soleado domina en puntos como Atizapán, Tlanepantla, en Naucalpan 28 grados, Ecatepec con 29, Texcoco, Nesa, Chalco con valores de 26, 28 grados con abundante sol. En Puebla 12 con 28, cielo soleado, 27, 28 grados viernes, sábado y domingo. En Toluca, amanece seres fríos y tardes que se van recuperando llegando hasta los 24, 26 grados. Si hablamos de la fase lunar, la próxima es una luna creciente y entra el sábado 16 de marzo a las 10 de la noche con 10 minutos. Son los detalles, que pasen excelente tarde.